Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Quería dedicar este video a tres personas con la cuenta Richard Ojeda, un testigo de Jehová fanático a ultranza que trata de hacer mofa conmigo siempre sacando argumentos propios de una persona que no tiene mayor argumento para rebatir mis videos. Este es un señor testigo de Jehová que yo le dirijo también este video para explicarle algo que tiene que ver con la parada de los talentos, porque él ha comentado debajo de ese video para de cierta forma hacer mofa de mi persona, sacándome la edad, que viejo por acá, que viejo por allá. Después quiero dirigir este video a la cuenta de Elga Freire, que creo que es testigo de Jehová, que está preocupada y me ha preguntado cuándo se dio este discurso. Y por último al testigo de Jehová, Gerardo Luján, que parece no haber entendido tampoco el video de la parada de los talentos. Yo este video se los dirijo a ellos porque comprendo que es muy doloroso comprobar que la Watchtower es una organización falsa que enseñó mentira durante décadas. Este discurso del señor Morris, que tiene ya un tiempo, se cristalizó este discurso en un atalaya del mes de marzo de 2015, dentro de los cambios de entendimiento que hizo la Watchtower, y este de acá se me había pasado por alto. Y él toca el problema, la problemática de la parada de los talentos, y hace, pues, como les digo, una modificación, un nuevo ajuste de entendimiento a lo que antes se había enseñado. Como ya le expliqué en dos videos, señores testigos de Jehová que me están escuchando, estas tres personas que estoy mencionando, quiero que entiendan una cosa muy sencilla, muy sencilla. La parada de los talentos no se ha cumplido todavía, y hemos visto que la parada de los talentos tiene que ver con ese hombre noble que viajó a un país lejano, y el señor noble que es Jesucristo, que está representado por Jesucristo, que es el señor noble que viajó a un país lejano, le encomendó a sus siervos una serie de talentos, que era dinero, para que lo administraran y lo hicieran producir. Y les encargó en total 8 talentos repartidos en 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y al otro 1 talento. Si no me equivoco, fueron 5, 2 y 1. Si no me equivoco. O 4, 3 y 1. A veces me falla un poco la memoria por mi edad. Ya no soy tan jovencito. A veces se me pasan estas cosas increíbles. Y Jesús, que es ese hombre noble que partiría a un país lejano, que era el cielo, está representado, pues, como digo, por Jesús,
quien dejó una serie de talentos a sus siervos o esclavos para que lo hicieran producir, y les dijo que iba a regresar en el futuro para tomarles cuenta de cuánto habían hecho producir esos talentos. Y cuando él regresara podría percatarse recién, cuando hace su inspección de su esclavo, cuando regresara en el futuro, qué esclavo había sido un esclavo fiel, y lo llamará. Si es que hizo lo que él le comendó hacer y Jesús está satisfecho, le dirá: bien hecho, esclavo fiel. Al mismo momento, de la misma manera, cuando encuentre al esclavo malo, le dirá: esclavo inicuo o indolente. Entonces, es necesario que Jesús regrese de ese viaje, de ese país lejano que se fue para seguir un reino. Viajó ese hombre noble a ese país lejano, y es necesario que él vuelva para que haga la inspección de su siervo o esclavo, para poder determinar finalmente quién es el esclavo fiel y discreto, o el fiel prudente, y quién no lo ha sido, para llamarlo esclavo inicuo e indolente. En este momento la voz tal reconoce muy claramente que esa parábola de los talentos se va a cumplir durante la gran tribulación que está para el futuro, cuando Jesús venga a hacer el juicio final y venga en esa nube del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles con él, de Mateo 24:30. Tiene que cumplirse ese texto bíblico, que Jesús viene a hacer el juicio final y ahí va a inspeccionar a su esclavo. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús vuelve, la obra de predicación, la obra misionera, tiene que cesar. Es cuando un maestro de escuela toma examen, ¿no es cierto?, sus alumnos, y está esperando que pasen 2 horas, por ejemplo, que dure el examen, y les deja que desarrollen el examen, les da 2 horas de tiempo para que lo hagan. Una vez culminado las 2 horas, el maestro dice: no hay, nadie escriba, todo el mundo deje su lapicero sobre el escritorio, manos abajo, nadie me escribe una palabra más, y procede a recoger la prueba. Al menos yo me acuerdo que así era cuando yo estaba en la universidad. Pasaba que algunos profesores decían, al cabo de 2 horas, yo les digo: dejen de escribir, dejen sus plumas fuentes, sus lapiceros sobre el escritorio, bajen sus brazos, nadie pone su brazo en la carpeta, porque ya cesó el examen y voy a proceder a recoger la prueba. Entonces, cuando Jesús vuelve a hacer la inspección, a evaluar, porque ya terminó ese periodo de prueba, Jesús viene y entonces tiene que acabar la obra de predicación. Jesús viene a inspeccionar quienes han cumplido con trabajar, quienes han cumplido con hacer discípulos de personas de todas las naciones, porque según la Watchtower, esos eran los talentos, lo que Jesús dio más importancia cuando estuvo con sus discípulos en la hora de predicar, y que él esperaría que sus esclavos o siervos hicieran multiplicar por medio de la labor ministerial la cantidad de cristianos en la tierra. Y eso está representado por los talentos, y a ciertos siervos le dio, al primer siervo le dio una cantidad mayor de talentos que el segundo, y al tercero le dio más que un talento. Y Jesús iba a regresar, y en ese momento tenía que acabar ya la hora de predicación, porque ya no tendría sentido hacer discípulos de todas las personas de todas las naciones, porque Jesús ya viene y está en la nube del cielo, y todo el mundo lo ve venir. Jesús viene a la nube del cielo. Entonces la hora de predicación ya no tiene sentido, porque Jesús ya vino de sorpresa y se suspende la hora de predicación, ya no se predica más, pues. Ahora Jesús viene a ver quiénes de sus siervos, le dice: ya se acabó el examen, ya he administrado mis bienes hasta este momento y se acabó. Ya acabó la administración de los bienes, quiero ver qué cosas han producido. Quiero ver qué ha producido ahora que he vuelto. No dejen los talentos tal como están, ya terminaron su obra de predicación, no tiene sentido seguir predicando, porque yo ya vine a hacer el juicio final.
Y Jesús, al momento que hace se sienta sobre su glorioso trono y comienza a hacer la separación de ovejas y cabras, es el momento que revisa pues al esclavo, a sus siervos, quienes han cumplido con esa labor que les encomendó hacer hace 2000 años cuando él partió al cielo, como ese hombre noble. Y va a tomarles cuenta ahora y ver y determinar quién es el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido. Así de simple. Por eso la guasta dice que es necesario, como Jesús mandó, mantenerse alerta porque Jesús viene por segunda vez. Y viene como ladrón en la noche y que debemos estar listos porque a un día y una hora que no sabemos, Él viene. ¿Y qué es lo primero que hará? Es, ¿quién de mis siervos o esclavos ha sido fiel y discreto suministrando el alimento a los domésticos? ¿Y quiénes no lo han hecho? Para castigar. Entonces, el esclavo fiel y discreto no existe en este momento. Así de sencillo, de simple. Todos están en la condición de esclavo o siervos. Y solamente, como dice la Apóstol, cuando Jesús vuelva a la nube del cielo con poder y gran gloria a hacer el juicio final, hará la inspección de su esclavo para determinar quién ha sido el esclavo que ha cumplido para llamarlo bien hecho esclavo fiel y discreto. Y al esclavo malo, decirle mal hecho esclavo inicuo e indolente. Y ahí Jesús hace la clasificación, ustedes han sido fieles y discretos y este otro no. Pero por eso Jesús viene a inspeccionar, porque si todos fueran fieles y discretos no tendría Jesús razón para hacer una inspección de su esclavo, puesto que ya son fieles y discretos, ¿para qué tenía que inspeccionarlos? En este momento todos son esclavos, todos son siervos. Y es por eso que, como ya he repetido varias veces, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos las cartas de los apóstoles, las cartas de Pedro, lo de Pablo, Santiago, Judas, qué sé yo, todos ellos dicen, yo soy apóstol de Jesús y su esclavo, su siervo. Lo dice Pedro, lo dice Santiago, lo dice Pablo, lo dice Judas. Yo soy apóstol de Jesús y su esclavo. Nunca dijeron soy el esclavo fiel y discreto. Porque obviamente el amo todavía ni siquiera había viajado a un país lejano. Tampoco en ese momento les había encomendado de sus bienes en la tierra. Tampoco los había encomendado de ir a predicar. No les había encargado sus talentos. Y por lo tanto, como no les había encargado talentos en ese momento, eran simplemente esclavos de Jesús. Cuando Jesús ya está por partir al cielo, como ese hombre noble, recién le dice, vayan y hagan discípulos de las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo Judea, Samaria, Jerusalén. Y así hacer crecer la obra misionera para predicar el Evangelio del Reino a más personas. Y se lo comentó a sus ungidos, como dice la voz Tower, a sus apóstoles. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Se los dijo a ellos, a los apóstoles. Entonces, a ellos va la palabra de talentos. Como dice la voz Tower, que esos talentos eran la misión de ir a predicar y hacer producir esos talentos. Es decir, poder captar más miembros en el mundo, hacer crecer el cristianismo, que la gente conozca el Evangelio del Reino de Dios, la promesa de un reino futuro, en fin, esa era la misión que tenían que hacer, y así los sucesores de estos hasta nuestros días. Y que Jesús, cuando Dios ha parado los talentos, dice luego estar, estaba pensando en los tiempos actuales, en los tiempos modernos de ahora. La UASTA reconoce finalmente que esta parábola de los talentos se tiene que cumplir solamente durante la gran tribulación, que todavía no ha comenzado. Yo ya dije que es inmediatamente después de la gran tribulación, porque el texto de Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos.
Y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Es el momento que se va a estar, que está para el futuro. Jesús viene para hacer el juicio final, hacer la separación de ovejas y cabras y poder inspeccionar al esclavo para determinar qué esclavo ha sido fiel y discreto y qué esclavo no lo ha sido. Esa es así de sencilla la cosa, de simple, elemental. La guasta reconoce que la palabra de los talentos está para el futuro. Entonces, cuando Jesús vuelve a la nube del cielo con poder y gran gloria, es el momento en el cual, obviamente, la obra misionera termina, porque ya viene el Armagedón. No tiene sentido seguir predicando, porque el que no quiso ser cristiano y obedecer a Cristo, tiene su recompensa como una cabra. Ya tiene su galardón. ¿Se dan cuenta? Ya no existe más obra mundial, no más predicación. En otras palabras, cuando Jesús viene a inspeccionar al esclavo, ya no puede haber continuidad de la predicación. Eso es elemental. Se acabó el examen, todos dejen su lapicero sobre el escritorio, ya se acabó la administración de los bienes del amo Jesucristo. Vamos a inspeccionar, ahora que he llegado, a ver, cada uno me rinda cuentas. No tiene sentido seguir con la obra ministerial. Quienes aceptaron el mensaje, a buena hora, quienes no, ya Jesús sabrá qué hacer con ellos como cabras. Ya. Entonces, habiendo captado eso, queridos amigos, perfectamente, que es una parábola muy simple, sencilla. La guasta dice que los talentos está referido a la obra de predicación, a la obra ministerial, que fue lo que Jesús más dedicó en su ministerio en la tierra, a anunciar las buenas nuevas del reino de las naciones. Y eso hizo Jesús encargando a sus apóstoles, antes de partir del cielo, que hicieran lo mismo y continuaran con esa labor ministerial para captar más gente al cristianismo y puedan ser merecedores de ese reino venidero. La guasta dice que los dos primeros siervos o esclavos, dice la parábola, que duplicaron lo que Jesús les dejó. Y Jesús le dijo: bien hecho, esclavo fiel. Ahí recién lo llama esclavo fiel. Fiel y prudente. Bien hecho. Has cumplido con eso. Entonces ya puede identificar quién es el esclavo fiel y discreto. Y luego, cuando encuentra el esclavo malo que le dio un talento y lo enterró bajo tierra y no lo hizo producir, Jesús le dirá: esclavo inicuo e indolente. Para eso es la inspección. Para identificar al esclavo fiel y discreto y al esclavo que no lo ha sido. Es así de simple. Como digo, entonces acabó la obra ministerial, ya no hay por qué ministrar talentos, no hay nada que hacer. Pero la Watchtower en la atalaya que les muestro a continuación y que quiero que ustedes la escuchen, porque está leída por Carlos, la va a leer a ustedes, esa atalaya del 15 de marzo de 2015, en la página 21, a partir del párrafo 9, si no me equivoco, en adelante. Ustedes verán lo que la WhatsApp explica sobre las palabras talentos, y yo le estoy dando acá un adelanto. Verán que la Watchtower dice lo siguiente: que los dos primeros esclavos que produjeron el doble se llevó a cabo cuando Jesús partió al cielo y los discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo, y ahí habían como 120 personas reunidas, y de esos 120, cuando cayó el Espíritu Santo, pasaron a ser más de 3.000 que se convirtieron, y que de ahí comenzó una gran obra de predicación en el siglo primero, y que fue pues justamente representado por el primer esclavo, que hizo una labor grande, recibió más talento, se lo hizo duplicar, y que eso se llevó durante el primer siglo, ese primer esclavo, y la obra de pregación fue muy poderosa, porque los discípulos comenzaron a hacer su obra y captar mucha gente, hasta que entró la apostasía, dice. Ese aumento de la predicación en el primer siglo estaba representado justamente por los dos siervos que duplicaron los talentos de Jesús, que les entregó estos dos primeros.
Pero que se entró una época de oscurantismo, cuando entró la apostasía y la hora de predicación decayó, y que se reavivó, dice la Watchtower, en 1919, cuando los siervos ungidos, dice, de Jehová, lo van a leer ustedes en la atalaya que les voy a mostrar, comenzaron a hacer una intensa obra de predicación a partir de 1919 a la fecha de hoy. A la fecha de hoy. Entonces vino mi reflexión a la mente, y lo van a leer usted como prueba de lo que estoy diciendo ahora, está en la atalaya, que me puse a reflexionar porque somos gente inteligente. Si es cierto que Jesús hizo un intervalo o un preludio de una selección de un esclavo previo en 1914, 1919, que dice que Jesús vino a hacer una inspección para seleccionar a su esclavo, fiel y discreto. Agustín enseñó pues que en 1914 Jesús vino a hacer una inspección. Esa inspección tiene que ver con la parada de los talentos. Entonces, en teoría, cuando Agustín dice que Jesús vino en 1914 a hacer una inspección para ver qué esclavo había sido fiel y discreto, y que encontró a un grupo de cristianos fieles, ungidos, que no habían sido oficiados por la mala hierba de Satanás, el diablo, durante el periodo de 1914-1919, que encontró a un grupo de cristianos ungidos que no habían sido oficiados por la mala hierba de Satanás, el diablo, que las demás religiones sí habían sido oficiadas con la mala hierba de Satanás, encontró a un grupo de cristianos que desde el año de 1879 estaban dando el alimento correcto y de alta calidad, o en forma oportuna y regularmente a los domésticos. Y Jesús falló a favor de este esclavo y lo llamó bien hecho esclavo fiel, y los nombró en 1919 como su esclavo fiel y discreto. Al mismo tiempo, como la expresión fue en 1914, 1919, halló a un grupo de ungidos que se habían rebelado contra el juez Rutherford en 1917, habían demostrado ser ambiciosos, que tenían supuestamente pretensiones personales egoístas y no querían ser progresistas, y se fueron contra Rutherford y no quisieron continuar con la obra, y fueron expulsados de Betel en agosto de 1917, que fue una limpieza a toda regla. En otras palabras, lo que la UAS estaba enseñando hasta antes de esta tarea de 2015 era que Jesús ya había venido en 1914 a hacer la inspección, que duró 5 años, 2019, y en ese lapso pudo determinar coger a su clavo fiel y discreto, y quien no lo había sido, para sacarlos de Betel y echarlos de la organización como una limpieza a toda regla. Como vemos, la UASTA decía entonces que se había identificado tanto el esclavo fiel y discreto como el esclavo malo, que eran aquellos directores que se habían puesto Rutherford y que fueron echados de Betel en agosto de 1917 como ese esclavo malo. Entonces, lo que aquí se estaba viendo es que la UASTA estaba enseñando que la parábola de los talentos se había cumplido en 1914 a 1919, que Jesús vino a hacer inspección. Cosa que es imposible, porque como la UASTA ahora reconoce ahora, esa parábola se cumple en el futuro, durante la gran tribulación. Cuando dice, como dice la tarea que van a escuchar ahora, que van a ver, que se lo va a poner, dice, cuando Jesús venga en la nube del cielo con poder y gran gloria a hacer el juicio final, a hacer el Armagedón, ahí es cuando Jesús hace la inspección de su esclavo para ver cómo han producido, administrado sus talentos. ¿Se dan cuenta? Entonces no puede existir una inspección de esclavo fiel y discreto, de un esclavo en 1914-19, y que se determinó quién era fiel y discreto y quién no, como acabo de explicar. Eso es imposible, porque eso está, como dice la Watchtower, después de la gran tribulación, o durante la gran tribulación, si la Watchtower lo quiere llamar así, durante la gran tribulación, cuando Jesús venga a la nube del cielo con poder y gran gloria. El texto de Mateo 24 dice inmediatamente después de la gran tribulación, no dice inmediatamente de comenzada la gran tribulación. Sucederá este suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y luego aparecerá la señal, dijo el hombre de la nube, y se va a compartir la gloria. No dice eso, dice inmediatamente después de la gran tribulación. Yo lo entiendo como terminada la gran tribulación, después de ella ocurrirá ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y aparecerá la señal del hijo del hombre viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria a hacer el juicio final.
Pero la voz tal dice que dice sus palabras de los talentos se va a cumplir en el futuro todavía, porque está en el periodo de la gran tribulación, ya sea dentro de la gran tribulación o después de ella, pero no antes de la gran tribulación, jamás. Entonces, no es posible que Jesús haya podido hacer una inspección en 1914-1919, porque esos años eran antes de la gran tribulación, y la Biblia no enseña nada de una venida de Jesús para hacer el juicio final antes de la gran tribulación, sino después de ella, cuando Jesús hace la separación de ovejas y cabras y inspecciona a sus siervos, a su esclavo, quién ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido. En ese momento, después de la gran tribulación, durante el juicio final, Jesús va a poder saber quién es el esclavo fiel y discreto y quién no lo ha sido. En ese momento, nadie es esclavo fiel y discreto. Todos son esclavos, llámense ungidos, no ungidos, grandes muchachos. Todos son esclavos de Jesús. Todos han dejado de ser esclavos de hombres para ser esclavos de Jesucristo, y son seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús, y eso los hace esclavos de Jesús, siervos de Jesús. Todos. Todos somos siervos, sea de la grande muchedumbre, o de la manada pequeña, o de las otras ovejas. Todos son esclavos, porque todos somos siervos de Jesús, hemos dejado de ser esclavos de hombres para ser esclavos de Jesús. Todos, sin excepción de clase de esperanza, todos somos esclavos. Entonces, regresando al tema del 1914-1919, la UAS estaba enseña que Jesús hizo una inspección de su templo espiritual para ver qué esclavo era fiel y discreto, y lo dice en la tarea del 15 de julio de 2013, cuando habla del esclavo fiel y discreto, dice que Jesús vino a inspeccionar con su Padre Jehová al templo espiritual para ver qué esclavo de todas las religiones que clamaban ser la verdadera, de todas las religiones que clamaban ser cristianas, dice, quién de todas esas religiones había estado dando alimento correcto, habiendo cumplido con dar alimento regularmente a los domésticos, alimentándolos con alimento correcto. ¿Quién había sido? Dice, eran los testigos de Jehová de la UAS. Ustedes saben que eran estudiantes de la Biblia, y dijo que Jesús halló entre todas las religiones a un grupo de ungidos que no habían sido asfixiados por la mala hierba de Satanás, el diablo, y que desde 40 años antes, desde 1974-1979, con la primera revista de Atalaya, habían estado publicando alimento correcto de alta calidad para alimentar a los domésticos, y eran los únicos que estaban enseñando la verdad bíblica. Y que Jesús se sintió complacido con este esclavo, que no había sido oficiado por la mala hierba de Satanás, el diablo, tal como dice, estoy repitiendo la tarea del 15 de julio de 2013, edición de estudio, que los halló fieles y secretos, y también halló el esclavo malo, que se había manifestado durante el periodo 1914-1919, desde Russell falló con la fecha de 1914 con el fin del mundo, para el fin del mundo. Muchos lo dejaron a Russell, muchos ya se fueron en contra de él, y que en realidad eran esclavos que no habían sido fieles, porque Dios se les había puesto una prueba, buscó el agua hasta de una justificación, que esto era una prueba que Jehová ponía a los estudiantes de la vida de la época de Russell, a ver cómo se comportaban al ver que la fecha no se había cumplido, y si seguían con la organización, si mostraban ser fieles. Y estos que dejaron a Russell mostraron que no más Jehová, y que levantaron la Watch Tower porque no mostraron ser firmes, y se desanimaron prontamente porque Russell fracasó con el año 1914 como la fecha del fin del mundo. Esa fue la excusa. Y después el esclavo malo que siguió corriendo, que se había quedado desilusionado en Betel ahí, después de la muerte de Pastor Russell en 1916, hubo muchos que estaban con la mentalidad russelista de Russell, quería seguir con la enseñanza de Russell. Y cuando Russell entró al poder, Vito 17, después de la muerte de Russell, enterró a Deformito 17 en enero, lo primero que hace es tomar medidas que no gustaron a muchos directores que querían continuar en el pasado, según dice la Watch Tower, siguiendo a Russell. Y Russell tenía en mente pues ser progresista y cambiar las cosas para llevar adelante la obra, y que había que hacer cambios importantes tanto en las enseñanzas de Russell como ciertas formas de administrar la Watch Tower. Entonces estos directores apegados a Russell no aceptaron a Rutherford lo que estaba haciendo.
los que estaban haciendo cambios en la organización que no les gustaba, lo vieron autoritario, comenzó a publicar el ministerio determinado, se habían consultado con estos directores y se molestaron por eso, y la UASTA lo llamó pues como esclavo malo. Entonces, hubo un esclavo malo que se manifestó en 1917, cuando se publicó el libro Ministerio Determinado y se puso en la mesa de los betelitas. Estos directores se opusieron a la publicación de ese libro porque contenía puro alimento chatarra, puro alimento basura, que iba a dejar mal parada la Watchtower. Y estos directores, fieles a Russell, dijeron, ¿cómo van a publicar ese libro que tiene puro alimento chatarra y que va a dejar mal a la Watchtower? Y lo ponen como obra póstuma del pastor Russell. Se dio cuenta que había una maniobra sucia de Rutherford, dejar mal al pastor Russell para él quedar como justificar que sea, sacar de escena a Russell, que estaba enseñando estupideces con un libro que se lo adjudicaron a él como un séptimo volumen del pastor Russell, como una obra inédita que tenía puro invento chatar. Entonces esos directores que se opusieron a esa publicación de ese libro Ministerio Determinado, que se ve en el DVD Fe en Acción 2010, eso es verdad, ocurrió eso. Se opusieron a los directores, no porque tenían ambiciones personales, sino que veían que este libro este había sido publicado entre gallos y medianoche, ¿no? Escrito por, preparado por el señor Clayton Woolworth y George Fisher, que tenían puro alimento chatarra que dejaban mal al pastor Russell, y parece que había un fin de desprestigiar al pastor Russell para que mucha gente se animara de seguir a Russell y siguieran a Rutherford, pues. Entonces, estos directores que fueron expulsados como el cabo malo, vieron que este Rutherford era un hombre. Un tirano, era un hombre, tenía malas intenciones, que no era una buena persona, y los echaron de Betel porque ellos querían defender a Russell, que no les tiraran sus doctrinas a la basura, que no cambiaran el estatus de modos, la forma como gobernaba la Watchtower y una serie de cosas más que quería cambiar el señor Rutherford. La Watchtower identificó entonces el esclavo malo durante el periodo de 1914, 1919 y a la vez el esclavo fiel y creto. Entonces, aparentemente con eso se había cumplido la palabra talento, pues porque ya Jesús vino a inspeccionar su templo a ver qué esclavo había sido fiel y creto, que ya estaba dando el elemento correcto, ¿no? Predicando la buena nueva con la verdad, y que eso se había sentado en el periodo de los últimos días a partir de 1914. Y particularmente en 1919. Cuando supuestamente a Jesús le escoge a sus esclavos fieles para que hicieran la hora de predicación más grande de todos los tiempos, hasta ahora. Entonces, la pregunta que yo le hago a la Watchtower y a ustedes tres amigos que me han hecho pregunta, es la siguiente. Si Jesús hizo una inspección de su esclavo fieles realmente en 1914, 1929, entonces la pregunta que viene en mente es, ¿por qué no vino Jesús en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el juicio final? Si ahí acaba la palabra de talento para que Jesús venga a hacer la inspección. ¿Por qué no vino el fin del mundo en 1914 para que Jesús hiciera pues la desaparición de ovejas de cabras del juicio final y inspeccionara pues al esclavo? ¿Por qué no ocurrió eso? Si realmente hubo una inspección de Jesús a su templo espiritual y escogió al esclavo fiel y creto en esa época. Porque la Biblia dice que ellos son esclavos fiel y creto porque Jesús los escogió en 1919 y les hizo la primera nominación. Y ellos son el esclavo fiel y creto. Y que el esclavo malo también se identificó cuando los echaron de Betel. Las dos cosas se identificaron en ese momento. Entonces la palabra talento se cumplió entonces en 1919. ¿No es cierto? Cuando Jesús viene a hacer su inspección en 1914 hasta 1919, escoge y encuentra a su esclavo fiel y creto en 1919 y lo nombra como su esclavo fiel en 1919. Y el esclavo malo lo echa en 1918. ¡Qué bien! Entonces la pregunta es, ¿quiere decir entonces que la parada de los talentos se cumplió en 1914, 1919 con la primera nominación de esclavo? ¿Y la expulsión del esclavo malo, el esclavo indolente, el esclavo inicuo? Porque el esclavo fiel y creto de ahora, ese cuerpo grande, dice, somos el esclavo fiel y creto. Entonces quiere decir que la parada de los talentos se cumplió durante el año de la inspección de 1914 a 1919, cuando se hace la primera nominación del esclavo en 1919. Eso sí, quiere decir que entonces que la palabra talentos se cumplió en 1919 cuando nominó a su esclavo, le hizo la nominación como esclavo fiel y creto, que le dio el título, tú eres esclavo fiel y creto. Si la Guasta le dice que sí, que Jesús hizo un preámbulo
hizo una inspección, antes de hacer la inspección, que la muestra dice que va a ser en el futuro, que Jesús viene a inspeccionar las ungidas nuevamente, y a la gran muchedumbre se han cumplido con su orden de predicar, y Jesús va a ver qué esclavo ha sido fiel, y la llamará esclavo fiel, eso en el futuro dice, el esclavo que no ha hecho eso, y a la gran muchedumbre que no hayan hecho eso, tendrán también su castigo. ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿Fue la inspección, está para el futuro, del esclavo está el futuro, o fue en 1914-1919? Ahí está la pregunta. Si Jesús escogió a su esclavo en 1919, ¿por qué lo haría en el futuro si la profecía de Mateo 24, 45 al 47, por el cual estamos todos alerta y vigilantes, ya se cumplió pues en 1914 cuando Jesús vino a presionar? ¿Por qué teníamos que estar nosotros alerta y vigilantes? Quienes tenían que estar alerta y vigilantes, o tuvieron que estar alerta y vigilantes, fueron aquellos que vivían antes de 1914, que estaban en la expectativa de venir a Jesús, que iba a presionar a su templo espiritual a ver quién es su esclavo fiel y Cristo. Tenían ellos preocupados, ¿no es cierto?, de dar los ungidos de esa época, dar, ir a hacer la predicación, porque todos eran ungidos, en esa época del año 1919. Tu única esperanza que había en esa época era la celestial, porque la llamada celestial acabó en 1935. Entonces, cuando Jesús supuestamente hizo su expresión en 1919, vino a presionar a todos los testigos de Jehová, ustedes de la Biblia, para ver si habían sido fieles y discretos, y, como digo, encontró un esclavo fiel y un esclavo infiel. Entonces, si eso se cumplió, es decir, la palabra talento se cumplió el año de 1914-1919 con la primera innovación del esclavo, ¿por qué la obra de predicación ha continuado hasta ahora? Es decir, casi 100 años después de 1919. Se supone que el examen terminó de inspección, debió haber terminado en el momento en que Jesús viene a hacer la inspección. Ya no se predica más, porque Jesús viene a inspeccionar para ver qué esclavo cumplió con su tarea, para llamarlo esclavo fiel, bien hecho, y esclavo malo, indolente. La guata dice que eso se cumplió en 1914, cuando Jesús viene a inspeccionar, dice que encontró a un grupo de cristianos fieles, que habían estado predicando y dando el veto correcto, cumpliendo con la labor ministerial, y que fueron los únicos antes de la Biblia de la guata que estaban dando el veto correcto, y por eso lo nombró con su esclavo fiel y discreto. Y el esclavo malo lo botó de Betel. Es decir, que Jesús ya había identificado quién de sus esclavos, que eran todos los ciudadanos de la vida de esa época, no había esperanza terrenal, todos eran esperanza celestial. Entonces, todos los que Jesús impresionó supuestamente durante 1914-1919, fueron checados por Jesús, todos esos, y de ahí escogió quién era el esclavo fiel y discreto, que fue un grupo de cristianos ungidos, los más capacitados, que Jesús nos nombró como su esclavo fiel y discreto. Entonces, quienes vieron más estar alerta y vigilante fueron, pues, justamente los seres de la vida que vivieron antes de 1914, en la época de Rutherford, ¿no es cierto? Claro. La pregunta que me hago es dos cosas. Si eso es verdad, que Jesús escogió su clavo en 1914-1919, ¿por qué no vino el Armagedón? ¿Por qué no vino Jesús a la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer esa labor de inspección? ¿Por qué no vino un cumplimiento del texto de Mateo 24:30? Que la usted dice que está para el futuro, que Jesús vendrá en la nube del cielo por ver gloria, hacer el juicio final y el Armagedón. ¿Por qué no hizo, por qué no vino para hacer esa separación? ¿Por qué no vino para hacer la inspección de su esclavo? Si la usted dice que el esclavo fue escogido en 2019, ¿por qué no vino en la nube del cielo por ver gloria? Que la usted reconoce que eso está para el futuro, la palabra talento, que no, Jesús viene a la nube del cielo por ver gloria para hacer la inspección del mismo esclavo de ahora, que es el que lo va a inspeccionar, y a los de la grande muchedumbre se han cumplido con la obra de predicar. Pero ¿por qué haría eso si él los inspeccionó en 1919? ¿Acaso el texto de Mateo 24, 45 y 47 se cumple varias veces? Esa es mi pregunta. ¿Se cumple varias veces? ¿O se cumple una vez? Si la guasta reconoce que esa palabra de los talentos se cumplirá solamente en el futuro, como dice durante la retribución, cuando Jesús venga a la nube y decirlo con poder y gran gloria, entonces ahí recién va a checar a todos los estudiantes de la Biblia, o te dijo Jehová, lo va a checar a todos, llámense el arte de muchedumbre, llámense la, ¿no?, llámense de los ungidos, va a checar quiénes han sido fieles. Al esclavo ungido le dirá: bien hecho, esclavo fiel, si lo haya fiel, bien hecho, esclavo fiel, recién lo llama esclavo fiel. Porque Jesús dice, ¿no? Dice el texto de Mateo 24:46. Feliz es aquel esclavo, dice, no esclavo fiel y discreto. Feliz es aquel esclavo o siervo que su amo lo hallara haciéndolo así. De verdad os digo, le encomendará todos sus bienes. Feliz es aquel esclavo, dice, o siervo. No dice esclavo fiel y discreto.
Porque todavía no sabe. Feliz, ¿qué le queda? Cuando ese hombre lo chequee, lo examine, encuentre que haya sido fin y decreto, no una como fin y decreto. La UASTE reconoce que la palabra talento se va a cumplir en el futuro. Y lo van a ver, lo van a escuchar ustedes en Atalaya, que donde publica esta idea de cuándo se cumple la palabra de los talentos. Y que coincide con lo que ha hecho dicho discurso de Bill Morris, claro, de 2015. Entonces, la pregunta que yo hago es la siguiente: si verdad es que Jesús escogió su clavo fiel y discreto en 1914-1919, ¿por qué lo haría nuevamente para el futuro? Si esa profecía se cumple solamente una vez. Jesús viene y presiona su clavo, no tiene varios cumplimientos, se cumple una sola vez. Y se cumple cuando Jesús venga a la nube, sino con poder y gran gloria. Por lo tanto, no puede tener doble cumplimiento, porque si fuera así, quiere decir que Jesús vino antes de la gran tribulación. Porque 1914, 1919 es antes de la gran tribulación. Y la palabra talentos dice que se cumplirá después de la gran tribulación o durante la gran tribulación, pero no antes de ella. Entonces no hay posibilidad que en 1914 Jesús haya solucionado su clavo fiel y discreto de Mateo 24:44-43. Es una farsa, una mentira. Porque la sesión del esclavo, la vuestra reconoce que está ligada a los talentos, Jesús viene a impresionar tanto a su esclavo como a la gran muchedumbre para ver si han cumplido con su labor de predicar. Y eso será en el futuro, dice. Entonces quiere decir que Jesús no vino en 1914-19 para impresionar a su esclavo y escogerlo y nominarlo como su esclavo fiel y discreto de 19. Es una mentira, porque eso está después de la gran tribulación. No hay ninguna posibilidad que lo haya hecho antes de la gran tribulación. Entonces no puede tener dos cumplimientos, porque el texto de Mateo 24:45-47 está después de la gran tribulación. En todo caso, si suponemos en el hipotético negado que hubieran uno, dos, tres, cuatro cumplimientos, tenían que ser después de la gran tribulación y no antes de ella. ¿Se dan cuenta? La otra pregunta es, si realmente Jesús expresionó su clavo en 1914-1919 y lo nominó con su clavo fiel y discreto, ¿por qué continuó entonces la obra de predicación? La obra de predicación significa seguir administrando los bienes del amo Jesucristo. La Wastaver sigue administrando los bienes del amo Jesucristo y dice que hay que seguir administrándolo y lo sigue administrando con mayor fuerza desde 1919. Pero si está administrándolo, quiere decir entonces que Jesús no ha impresionado nada, porque justamente la idea de administrar los bienes está previo a la venida de Jesús, y tenemos que forzarnos a administrarlo bien y hacerlo producir para que Jesús nos diga: buena, bien hecho, clavo, has administrado bien mis bienes. Entonces, no es ridículo decir que Jesús vino en 1919 a impresionar su clavo, cuando dice la Wastaver que a partir de 1919 dice que se ha incrementado esa labor de administrar los bienes del amo Jesucristo. Entonces Jesús tiene que todavía venir a impresionar, pues, si esa labor realmente ha sido buena o no. Entonces todavía no sabe quién se clavo fiel y discreto. La Wastaver se echa flores ella misma, diciendo que este clavo se ha esforzado, que esto, y todavía tiene el coraje. Van a ver ustedes, cuando le lea usted la Atalaya del 2015 de marzo, tiene el coraje de decir que cuando Jesús vuelva a expresionar a su esclavo de la gran muchedumbre, va a ver si este esclavo ha cumplido con administrar bien los bienes del amo Jesucristo, y le va a decir, dice, ya de frente, ya, que los hallará, ya lo da por hecho, que los hallará fieles y secretos, y le dirá: bien hecho, esclavo fiel. Lo da por cierto. O sea, ellos mismos no esperan a que Jesús los califique en el futuro, sino que ya dice que Jesús lo hallará fiel. O sea, están amenazando a Jesús. Por sacarlo a Jesús, ¿ah? Nosotros nos estamos adelantando y nosotros mismos estamos juzgándonos a nosotros mismos y decimos que Jesús nos hallará, que tú nos hallarás fieles y discretos. Y él está diciendo a Jesús qué es lo que tiene que hacer, que tiene que hallar los fieles y discretos, porque lo dice la Wastaver ahora, que Jesús dice que va a llegar en el futuro y los hallará fieles y discretos, y le dará el último sello para ir al cielo. ¿Qué eso significa? Que los le da el sello final, dice, porque han sido fieles y discretos, y serán premiados con la esperanza celestial. Mi pregunta es, si eso es cierto, ¿por qué la Wastaver enseña que los ungidos que resucitaron en 1918 ya están en el cielo? Si el sello va a recién dárselos después de la gran tribulación, cuando Jesús venga al nuevo cielo con poder y gloria, dice que Jesús le da el último sello final. ¿Cómo? ¿Y qué hay de los ungidos que resucitaron en 1918 y los que han ido muriendo en los años subsiguientes, antes del Armagedón, o los que vuelan ahora? La Wastaver enseña que ellos resucitan al instante y se van al cielo. Entonces, ¿para qué necesitarían esto, que están en el cielo, que Jesús les ponga el sello final? Si están en el cielo, dice que eso es lo que Jesús va a hacer, que cuando él venga, el nuevo cielo, acompañado en la gloria, le va a dar a los ungidos, que va a declarar ya fieles y discretos,
Diego Chocolatfiel le va a dar el último sello final, ¿no? Y que ese sello final significa que le da el premio para ir a los cielos. ¿Cómo? ¿Y qué hay de los, qué hay de aquellos que no, que vivieron antes de 1918 y que resucitaron en 1918 y los que vinieron después ya han muerto y han resucitado, como Yarax y todos los que Yarax, el señor Barr, y todos los que han muerto que son del cuerpo gobernante, todos ungidos? La vuelta enseña que ellos van de frente al cielo, no necesitan ningún sello final ni nada, ellos salen del cielo. Pero sí dice que cuando Jesús vuelva, dice que le va a dar el sello final a los 144.000 para que tengan la esperanza ya de ir a los cielos. ¡Qué cosa más estúpida! Eso será el sello final al resto ungido que quede vivo cuando Jesús venga. Pero ¿qué es del resto? De los 100.000 que han muerto ya. ¿Ah? Más de 100.000 han muerto, porque solamente queda ahora, creo que quedan 12.000, 20.000, no sé cuánto, porque le han subido el número. Que es, no sé cuántos son, 15.000. ¿Qué hay de los 144.000 que no están, que están muertos? Ellos se van al frente del cielo, entonces ¿para qué? ¿Para qué ellos están en el cielo? ¿Para qué que querrían el sello final? Si el sello final fija que se le da la esperanza celestial para que vayan al cielo, si ya los anteriores ya fueron al cielo, ¿para qué? ¿Cómo se explica esa ridiculez? Los anteriores no necesitaron el sello final y se fueron al cielo. Porque el sello final dice que lo va a poner Jesús a sus ungidos que estén ahí, como premio por su haber sido fieles, y que el sello final es la esperanza de ir a los cielos. Sí, por los que ha resucitado antes de la venida de Jesús, todos están en el cielo y se fueron al cielo y no necesitaron el sello final. Qué raro, ¿no? Que expliquen eso, que expliquen eso. Entonces, amigos, a estos días que estoy dirigiendo este video, la cosa es muy sencilla. La palabra talento es una palabra muy fácil de entender, hasta un niño de 3 años lo entiende muy rápido. O muy rápidamente lo entiende. En este momento Jesús todavía no ha terminado la hora de predicación, y todo el mundo, se supone que todos los cristianos están administrando los talentos, siguen administrando, y la vuelta reconoce que de 1919 sigue administrándolo con más fuerza. ¿Con qué fin? Para que Jesús, cuando venga en el futuro a cumplir la palabra de los talentos, venga a impresionar, los encuentre fieles y discretos. Pero la guasta dice que cuando Jesús vuelva, lo va a contar fieles, ya lo da por cierto, escuchen la atalaya que lo va a poner, que lo da, que van a ser fieles y discretos, y que le da la, y que lo va a dar el sello final para que se vayan a los cielos. ¿Por qué la guasta asume que lo va a contar fieles y discretos? ¿Acaso ellos son Jesucristo? ¿Están amenazando a Jesús, diciendo a Jesús, por si acaso? ¿No es a poner a este esclavo que ha descartado doctrinas de la sociedad del año 2012, 13, 14, 2015, no vayas a ponerlo como esclavo malo, ponlo como esclavo fiel y discreto de una vez, ya, y mándalos al cielo? Están dando órdenes a Jesús, que lo va a, dice que los va a hallar fieles y discretos. ¿Cómo sabe la Watchtower que Jesús, cuando venga a hacer la expresión de su esclavo, lo va a encontrar fieles y discretos? Y lo da por cierto y dice que le va a poner el sello final. ¡Qué orgullosos son estos, no! No, porque Jesús dice que va a encontrar, va a impresionar quién ha sido realmente fiel y discreto y quién no lo ha sido para castigarlo. O sea que parece que no todos van a ser fieles y discretos, ¿cierto? Porque ahora del esclavo malo. O sea, van a haber ungiditos que no van a pasar la prueba. Tienen que tener su intripado por ahí, Jesús lo sabe, y nos va a castigar. Y no han sido tan fieles y discretos que digamos, ¿no? Cuidado con eso. Así que no diga la guasta que va a encontrar a los ungidos fieles y discretos y le va a dar el sello final para que se vayan al cielo. No necesitan el sello final, porque los anteriores que han resucitado desde 1918 no necesitaron el sello final, que Jesús lo va a poner cuando él vuelva, y todos están en el cielo, según la Watchtower, porque cuando muere un ungido ahora, resucita al instante, dice, al instante, y se va al cielo, sin haber recibido el sello final. Qué raro, ¿no? Ese es un punto muy interesante. Bueno, para no ser a larga, espero a ustedes tres que me han escuchado, que entiendan que esto es una parábola muy fácil de entender, que no se pudo cumplir estos 14, porque la hora de predicación todavía continúa, pues. Se supone que si el examen culminó en 1919 con la identificación del esclavo fiel y discreto y el esclavo malo, entonces que sí, que la obra de predicación debió terminar en 1914, en 1919 debió venir el Armagedón, Jesús a hacer el juicio final, ser la separación de Dios y cabras, y ya debió estar en el milenio, ¿no? Entonces, como eso no ha ocurrido, por eso la Guasar sigue con la administrando los bienes, los talentos, sigue con los talentos todavía, porque Jesús no ha venido a hacer la inspección del esclavo, cómo administrar los talentos, y la Guasar reconoce en esta ley que ustedes van a escuchar ahora, lo voy a poner inmediatamente, que dice que desde 1919 este esclavo estaba ministrando eficientemente con gran fuerza los talentos. Eso quiere decir entonces que Jesús todavía tiene que presionar al esclavo de ahora, y que presionarlos, porque de Jesús no se presionaba, pues,
para ver si han sido fieles y discretos de verdad. Entonces, eso demuestra que no existe ningún esclavo fiel y discreto ahora, y estos ocho babosos que están en Betel se hacen llamar esclavos fieles y discretos porque ellos les da la gana para decir, cuidado, te dejo, va, me tienen que mirar con respeto y con adoración, nosotros somos los escogidos por Jesús, nos ha dado a todos la responsabilidad sobre ustedes como esclavos fieles y discretos. ¡Mentira! No existe todavía esclavos fieles y discretos. Tanto es así que la guasta dice que continúan con la obra de hacer ministrar bien los talentos para que Jesús cuando venga le diga, bien hecho esclavo fiel, lo vayan a escuchar ustedes en la traya, bien hecho esclavo fiel. ¿Cuándo va a decir eso? Cuando Jesús venga a la nube de cielo, compadre, gran gloria, hacer el juicio final, haga la celebración de cabras y inspecciona a su esclavo para ver quién ha sido el esclavo fiel y creyente y dirá, bien hecho esclavo fiel. Y el esclavo malo lo va a castigar. Por eso la guasta dice que se está forzando, ¿no? Con la ayuda de la grande muchedumbre en hacer administrar los bienes de amo Jesucristo, porque Jesús viene a inspeccionarlos. Entonces eso indica que la inspección que Jesús hará de Mateo 24, 42 a Mateo 45 al 47 está para el futuro, cuando Jesús venga a nuevo cielo con poder y gloria, y por eso estamos alerta y vigilantes de la venida de Jesús, porque él viene a inspeccionar al esclavo a ver cómo ha administrado sus talentos. Y la guasta dice que de 1919 siguen administrando los talentos. Entonces quiere decir que se está esforzando para que Jesús los inspeccione y los vea fieles y discretos. No es que los va a hallar fieles y discretos, no es que los va a hallar fieles y discretos, va a ver si han sido fieles y discretos, que es muy diferente, porque la WhatsApp dice que cuando venga los va a hallar fieles y discretos, y a dar por cierto. Ese es el orgullo, la soberbia de estos tipos. Van a escuchar ustedes la talaya que los voy a leer, que Jesús va a hallar, cuando venga los va a hallar fieles y discretos. Mentira, mentira, ellos saben que no es así. Cuando Jesús venga, los va a hallar como esclavos infieles, que han descartado doctrinas toda su vida, que se dieron en el pasado como la verdad, y Jesús los va a castigar duramente. Y no les va a poner ningún sello. El único sello que va a tener es una patada en el trasero que lo va a dar al Gena. Acuérdense. Pero el punto es este, señores que me están escuchando, las tres personas que he enumerado. ¿No existe un esclavo fiel en este momento? La misma esclavo de ahora está reconociendo que ellos tienen que forzarse en seguir ministrando los bienes del amo Jesucristo, para que cuando Jesús venga, impresione tanto a los ungidos como a los que han ayudado a los ungidos en la obra de predicación, que son de la grande muchedumbre, para darles a los ungidos que han resultado ser fieles y discretos el sello final para que se vayan a los cielos, y a la grande muchedumbre que ha sido fiel y ha ayudado a los ungidos a predicar y a hacer la labor de visitar los bienes, los talentos, le va a dar la promesa del paraíso. Así dice la atalaya, que la voy a leer para que vean qué es lo que sea en la vuelta. Y ahí está el cambio. El cambio está que la inspección del esclavo no fue en 1919 entonces, sino está para el futuro durante la gran tribulación, cuando Jesús viene en la nube de cielo con poder y gran gloria para hacer el juicio final, y a la vez se cuestiona al esclavo quién ha sido fiel y discreto y quién no lo ha sido. Por lo pronto nadie es esclavo fiel y discreto, nadie. Y estos ocho babosos que están ahí en Betel no es el esclavo fiel y discreto. Bueno, amigo, yo acá termino dejándole a ustedes, presten atención muy atentamente a esta atalaya que les pongo a continuación. Les mando un abrazo muy grande, y estas tres personas que he dirigido este video hayan captado el meollo del asunto, el punto central, la médula de este problema, que es tan sencillo, la parábola de los talentos. Bueno, amigos, gracias nuevamente. Existió este tema a raíz de las preguntas de estos tres señores que tienen ciertas dudas. Muchas gracias por la atención y será hasta la próxima oportunidad. Aquí pueden ver el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con la revista La Atalaya de fecha 15 de marzo de 2015. En la página 21, párrafo 9, se lee como sigue. Negocian con los talentos en el tiempo del fin. 9. En el tiempo del fin, particularmente desde 1919, los cristianos ungidos han estado negociando con los talentos del amo. Tal como los dos primeros esclavos de la parábola, han hecho todo cuanto han podido en la predicación. ¿Tiene algún significado especial el que un esclavo recibiera 5 talentos y el otro 2? No. El punto es que los dos esclavos duplicaron el valor de lo que habían recibido y, por tanto, ambos fueron diligentes. ¿Y qué función desempeñan las otras ovejas, es decir, los cristianos que esperan vivir para siempre en la tierra? La parábola de las ovejas y las cabras muestra que tienen el privilegio de apoyar a los hermanos ungidos de Cristo. Los dos grupos trabajan unidamente como un solo rebaño. En la obra de hacer discípulos, Juan 10, 16. 10. Como es obvio, el amo espera resultados.
Ya dijimos antes que los cristianos del siglo I se entregaron de lleno a la predicación y a la obra de hacer discípulos. Pero cuando Jesús contó la parábola, estaba pensando en nuestros días. ¿Están los seguidores de Cristo cumpliendo con su trabajo? Claro que sí. Hoy se está llevando a cabo la mayor campaña de predicación y enseñanza de la historia. Gracias al trabajo incansable del pueblo de Dios, cientos de miles de personas se bautizan cada año y se suman a la tarea de predicar. ¡Qué prueba tan clara de que estamos en el tiempo del fin y que Jesús ya está gobernando! Sin duda, el amo debe estar muy satisfecho. ¿Cuándo vendrá el amo a ajustar cuentas? 11. Jesús vendrá a ajustar cuentas con sus esclavos cuando se acerque el final de la gran tribulación. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? En la profecía de los capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús habló varias veces de su venida. Dijo, por ejemplo, que las personas verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo cuando sean juzgadas en la gran tribulación. Y para destacar la importancia de que los cristianos que vivieran en el tiempo del fin se mantuvieran alerta, utilizó las expresiones no saben en qué día viene su Señor y a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Mateo 24, 30, 42, 44. Así, en la parábola de los talentos, cuando Jesús dijo que vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos, se estaba refiriendo al momento en que Él vendrá para juzgar a la gente y destruir el mundo de Satanás. Mateo 25, 19. 12. De acuerdo con la parábola, cuando el amo viene, comprueba que los dos primeros esclavos que recibieron 5 y 2 talentos respectivamente han hecho su trabajo y han duplicado el valor de los talentos. Entonces, les dice lo mismo a los dos. Bien hecho, esclavo bueno y fiel. Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Mateo 25, 21, 23. ¿Qué ocurrirá cuando el amo, Jesucristo, venga para ejecutar sentencia? 13. Justo antes de que comience la gran tribulación, Jehová dará su aprobación final a los ungidos, representados por los dos primeros esclavos. En ese momento recibirán el sellado final. Revelación 7, 1, 3. Entonces, antes de Armagedón, Jesús les dará su recompensa celestial. ¿Y qué pasará con los cristianos que hayan apoyado a los hermanos de Cristo en la predicación? Habrán sido declarados ovejas y vivirán para siempre en la tierra bajo el reino de Dios. Mateo 25, 34. Un esclavo inicuo e indolente. 14. El último esclavo de la parábola enterró su talento en lugar de negociar con él. Ni siquiera lo llevó a los banqueros para obtener algún beneficio. Como actuó en contra de los intereses de su amo, este lo llamó inicuo e indolente, es decir, malo y perezoso. A continuación, le quitó el talento y se lo dio al primer esclavo. Después, lo echó a la oscuridad de afuera. El relato concluye. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Mateo 25, 24, 30. Lucas 19, 22, 23.